¿Qué tal, Refer? Soy Emanuel y el día de hoy quería darles una pequeña actualización de mi acuario, algunos detalles que tengo y unas noticias para que estén al pendiente. Primero que nada, pues como ustedes ya vieron en el video anterior, pues ya tengo el canopy y algo que me pidieron que les mostrara es cómo quedó por dentro, cómo puse las puertas. Pues simplemente puse las bisagras, no sé cómo las conozcan ustedes, para poderlas poner y le puse este tipo de... no sé cómo se llame, pero como de pieza para que, como vieron ahorita, como que se suba poco a poco y se sostenga sin que yo tenga que estarlo deteniendo para que me dé chance de poderlo meter en el acuario. Y pues las luces quedaron pues ahí totalmente ocultas, entonces no hay ningún problema. En cuanto a el alga que tengo aquí, pues el alga la verdad ya se está yendo. Ya esta que se ve aquí es un alga que está como que superficial. Metí la mano anteriormente y le moví con la mano y quedó completamente suelta. Entonces en un cambio de agua que le haga regresando, yo creo que con eso ya lo quito. ¿Regresando de qué? Se preguntarán ustedes. Voy a salir de vacaciones, entonces no voy a subirles videos como por unas 2 semanas. Entonces no se vayan a sacar de onda. Pero en cuanto regrese, vamos a continuar con la misma programación, seguirles sacando videos educativos, compartiéndoles cómo va el acuario y detalles que he estado encontrando y alguna que otra modificación. Entonces, pues así está todo por el momento. Los payasos, desafortunadamente, los huevos que pusieron sí salieron, pero pues se los comieron los demás porque no tengo ahorita dónde ponerlos y como voy a salir de vacaciones, pues no tendría yo manera de poderlos criar de una manera correcta. Entonces espero que regresando sigan poniendo huevos y pueda yo ahora sí ver la posibilidad de si los quiero cultivar o si nada más los voy a dejar ahí como alimento para los demás peces. Entonces eso es todo por el momento. Espero que se la pasen muy bien, muy feliz año a todos y nos vemos para la próxima. No olviden suscribirse al canal, seguirme en mis redes sociales y todos sus pulgares arriba. Muchas gracias.